A partir de este día lunes empezaron a circular en el estado de Guanajuato nuevas patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública, para la Policía Turística y para la Policía Rural que se va a crear. Son Camaros, Corvettes, Cadillacs, Mustangs, son vehículos que se han decomisado al crimen organizado y que ahora reacondicionaron como patrullas. Esto fue presumido a través de redes sociales y en un evento que enmarcó el aniversario de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, el 186 aniversario, por Diego Sinué, el jefe de plaza del cártel del gobierno allá en el Estado de Guanajuato. Presentó estas patrullas que dice que cuentan con modernos aditamentos que van a recorrer el Estado y que van a estar al servicio de la ciudadanía. Son considerados como vehículos de lujo y fueron asegurados a la delincuencia organizada. Mustangs, Camaros, Corvettes, Cadillacs son los modelos de las unidades de seguridad guanajuatenses, cuya imagen renovada está encaminada, según dicen ellos, a ofrecer una policía confiable y que refleje respeto, admiración, fuerza, con humildad, servicio y amabilidad. Eso fue lo que dijo Diego Sinué. El delincuente que trabaja como jefe de plaza del cártel del gobierno de la organización criminal del PAN allá en Guanajuato reconoció el esfuerzo de los elementos adscritos a la corporación y entregó una distinción a 126 de ellos por sus años de servicio, además de distinguir a otros 124 elementos por realizar acciones destacadas en su campo laboral. En este aniversario se creó hace 186 años el Batallón Primero Ligero, que fue un cuerpo de seguridad y hoy se convirtió en las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato con operatividad más eficiente, según él. Dijo que se creó la División de la Policía Rural Estatal, cuya misión será ofrecer una respuesta efectiva a las necesidades de los habitantes del campo en materia de seguridad, en coordinación con instituciones de los tres niveles de gobierno, en este caso con instituciones de municipales y de la federación. Se orientará también una policía rural que va a estar, por lo tanto, recorriendo algunos estados de la región del norte. Algunos estados, algunos municipios, perdón, en el estado, en el norte y otros en el sur, que son los municipios rurales, en los que hay mayor incidencia de robo en la zona. Siempre dijo con el objetivo de preservar la libertad, el orden y la tranquilidad, así como la paz pública de la población en todas las zonas productivas, agrícolas y ganaderas. Y luego también habló de la policía turística estatal. Dijo que se va a probar un nuevo método y que va a fortalecer la presencia de policías en las zonas turísticas del estado para garantizar un servicio efectivo en materia de seguridad. Esta unidad, la Policía Turística Estatal, tiene como objetivo velar por la integridad personal y bienes de los turistas, así como brindar información adecuada y oportuna a los visitantes. Los elementos prestarán sus servicios primordialmente en Guanajuato y San Miguel de Allende, que son ciudades patrimonio cultural de la humanidad, pero también en los seis pueblos mágicos que tiene el estado, como Monfort, Dolores Hidalgo, Jalfa de Cánovas, Salvatierra, Mineral de Pozos y en San Luis de la Paz, así como en Yuriria, que ya es pueblo mágico. En Yuriria hay un convento muy bonito y está el lago también y el cráter, es muy bonito el lugar. Pero miren, esto no, no sé, está bien que se haya logrado a través de esta modificación que hicieron al tema de la extinción de dominio, que estos vehículos estén al servicio de la seguridad pública, me parece muy, muy bien. Pero es que esto no es todo. O sea, él dice que con la apariencia, pues ya con eso la gente va a tener claro que la policía es confiable, porque así dijo, ¿no? Dijo que es una imagen renovada, encaminada a ofrecer una policía confiable que refleje respeto, admiración, fuerza con humildad, servicio y amabilidad. Con pintar un coche de lujo, ya con todo eso los policías van a modificar su modo de trogloditas que tienen de comportarse, ¿no? Pero bueno, ahí está, esto es lo que hay en el estado de Guanajuato. Esto no va a resolver para nada el problema gravísimo de inseguridad y violencia en el estado, pero ya lo están presumiendo. Ya saben ustedes, a partir de ya están las nuevas patrullas circulando en el estado de Guanajuato. Ahí me cuentan qué tal se ven
las de lujo. ¿Qué tal se ve un Corvette en México pintado de patrulla? Que creo que podría ser el primero, ¿no? O los primeros autos de este tipo, estos autos deportivos de lujo que estén en algún cuerpo de policía. No recuerdo otro estado que tenga algo así. Ahí ustedes me comentarán. Les dejo un videíto que compartieron para promover esta nueva campaña en Guanajuato sobre la nueva policía, que también pues cambió de nombre y ahora se va a llamar Fuerza de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Por eso las siglas que ustedes ven en el video que les voy a dejar. Saludos a todos. La paz y la tranquilidad de Guanajuato es nuestra más grande motivación. Con tecnología e innovación, fortalecemos y modernizamos a nuestras fuerzas de seguridad pública como parte de la nueva estrategia para garantizar la seguridad y para dar el siguiente gran paso. Un Guanajuato que mira hacia el futuro. Presentamos la nueva imagen de las patrullas de policía. Un nuevo rostro que acompaña los anhelos de paz, estabilidad y tranquilidad. Y renueva nuestro compromiso de servicio que tenemos con los guanajuatenses. Porque todos queremos una policía cercana, con autoridad, que brinde confianza y sea un reflejo del orgullo y los valores que tenemos como sociedad. Y una policía que ofrezca mayor seguridad en nuestras ciudades, carreteras y comunidades. Porque todos queremos una policía que se identifique mejor, que se distinga claramente, que proyecte admiración y fuerza, con humildad y humanidad. Que brinde protección con actitud de servicio y amabilidad. Estas nuevas patrullas reflejan el dinamismo de nuestro estado. Son modernas y llamativas para inspirar tranquilidad y confianza en la ciudadanía. Estas nuevas unidades son el reflejo de nuestro orgullo e identidad guanajuatense. Vehículos de última generación que fortalecen y dignifican a nuestras fuerzas. Integramos unidades de alta velocidad, aseguradas y decomisadas en operativos bajo la extinción de dominio, que realizarán labores de patrullaje para la protección de ciudadanía. Porque la mejor forma de combatir la inseguridad es manteniéndonos unidos y bien coordinados. Con estrategia, rumbo y resultados, fortalecemos a las fuerzas de seguridad pública del estado de Guanajuato para asegurar la paz y la tranquilidad a las familias guanajuatenses. Unidos construimos un gran futuro para Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado.